Muy buenas noches, damos inicio a Lenis García Opiniones. Siempre feliz y agradecida de que nos sintonices cada semana y por supuesto, darle las gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Hoy en Opiniones vamos a conversar con la licenciada Mayra Jiménez. Ella es la ministra de la Mujer designada recientemente por el presidente electo Luis Abinader. Conoceremos su trayectoria personal, profesional y política y, por supuesto, cuáles son sus planes, cuáles son las principales problemáticas que desde esta institución serán enfocadas y priorizadas en su próxima gestión al frente de dicho ministerio. Nuestros segmentos estelares, como siempre, complementan informaciones de mucho interés sobre el tema que trataremos. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, y mis cuentas personales, arroba Lenis García G. Acompáñame. Mayra Jiménez es licenciada en Derecho, con más de 25 años trabajando en favor de los derechos de la mujer y experta en diálogo social y desigualdad, así como también derecho laboral y seguridad social. Es miembro del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora desde el año 2008 a la actualidad. Inició su militancia política siendo una adolescente, formando parte del Partido Revolucionario Dominicano hasta el 2014, cuando pasa a ser fundadora del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y es la elegida por el presidente electo Luis Abinader para el cargo de ministra de la Mujer a partir del 16 de agosto. Esta semana, en Lenis García Opiniones recibimos a Mayra Jiménez. Buenas noches, tenemos el honor de conversar con Mayra Jiménez, quien es la ministra de la Mujer designada por el presidente electo Luis Abinader. Buenas noches, Mayra, bienvenida a Opiniones. Buenas noches, Lenny. Muchas gracias por la oportunidad. Qué bien. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de conocer a nuestra próxima ministra de la Mujer. Cuando fue designada a través del tuit del presidente electo Luis Abinader, generó muchos comentarios a favor, pero igualmente personas que preguntaban quién es Mayra Jiménez. Otros quizás pensaban en otros rostros que quizás sean más conocidos de este lado del país, y por eso queremos tener hoy el privilegio de mostrarles a ustedes a la próxima ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Lo primero que quiero preguntarles, ¿cómo y cuándo se enteró de su designación? Obviamente, una designación en estos niveles siempre es tratada con los potenciales candidatos. Y yo sé que el presidente de la República, el señor Luis Abinader, el compañero Luis, como le decimos, tenía excelentes opciones en la mesa. Entonces, conversamos sobre este tema, sobre las posibilidades y, en fin, nadie puede decir que está designado hasta tanto no se publique ese tuit en el momento. Por lo tanto, digamos que sabía que mi nombre estaba en la mesa de los nombres que se estaban ponderando, pero te entera oficialmente y lo asumes oficialmente una vez que es anunciado por el señor presidente de la República. Muy bien. Y el presidente le pidió en ese momento poner atención a alguna problemática específica a tratar desde el Ministerio de la Mujer, o simplemente le habló de que usted sería la próxima incumbente? El presidente me habló de su compromiso con mejorar la calidad de vida de la mujer dominicana, de atender temas que son fundamentales para este país y que él necesitaba entonces en esa función a una mujer que tuviera el perfil para cumplirle con lo que él se comprometió en su programa de gobierno. Mejorar la calidad de vida de las mujeres
es fundamental en la gestión de Luis Abinader. Y eso es justamente su gran preocupación, que es desde el Ministerio de la Mujer pongamos a esa institución a jugar el rol que le corresponde para impulsar las políticas públicas que puedan finalmente dar respuesta a tantos temas que tiene pendiente la sociedad dominicana con las mujeres. Definitivamente. Tiene usted una trayectoria profesional y política vasta, muy densa, que muestra muchos años de trabajo, y en este sentido es oportuna la ocasión para que usted nos comente brevemente sobre su trayectoria personal, profesional y política, y así nuestra audiencia y todo el país pues puede conocer un poco más de su perfil. Debo decir que me inicié en el mundo del trabajo siendo una adolescente. 14 años tenía. Y desde ese mismo momento me organicé en una organización de trabajadores porque en esos años habían condiciones de trabajo muy precarias en las zonas francas del país. Y entonces inicié toda una lucha para que las trabajadoras no siguieran comiendo sentada en las aceras y los contenes, para que no la obligaran a trabajar horas extra y para que cuando por alguna razón las despedían, les reconocieran sus derechos adquiridos. Fueron muchos años de lucha y hoy la realidad es otra en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo en las empresas de las zonas francas. He librado también una lucha muy ardua todos estos años para mejorar el salario de esa población trabajadora. Llevo no menos de 20 años participando en el Comité Nacional de Salario en representación de ese sector para el establecimiento de sus tarifas salariales. La última discusión que me tocó fue el pasado mes de noviembre, donde logramos subir el salario de esas trabajadoras. Es una revisión que se hace cada 2 años. Yo soy de San Pedro de Macorís y entonces desde esa lucha de las zonas francas en San Pedro de Macorís, que muy bien acompañaron el movimiento de mujeres de la República Dominicana, el CIPAF, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, la Escuela de Formación Obrera, EFO, el Centro de Investigación y Acción Cultural, CIAT, fueron instituciones que siempre estuvieron ahí en ese proceso de formación y de acompañamiento a esas trabajadoras. He pasado entonces por esas escuelas durante todos estos años, porque la educación es permanente para la vida, es permanente para el trabajo. Y luego paso entonces a asumir responsabilidades a nivel nacional. En San Pedro de Macorís también he estado presente y participando activamente en todos los procesos de lucha que se han librado para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de esa provincia. Una de las provincias más abandonadas del país, una de las provincias más olvidadas. Yo recuerdo la pasada rendición de cuenta del señor presidente de la República, que cuando informaba lo que se había hecho en los últimos 2 años en cada una de las provincias de San Pedro del país, San Pedro de Macorís no aparecía, estábamos fuera del mapa. Entonces, también me integro a todo un proceso de participación activa a nivel de sociedad civil, de las organizaciones de trabajadores. ¿Usted formó parte del Consejo Económico y Social? Durante 15 años. ¿Ha tenido trabajo directo con el CONEP y otras instituciones? Durante 15 años yo estoy como consejera del Consejo Económico y Social en representación del sector laboral desde el año 2005. Y desde ese Consejo Económico y Social hemos participado activamente en la discusión y concertación de la ley que crea la Estrategia Nacional
de desarrollo. En el CES discutimos también el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Estuvimos discutiendo el Pacto Eléctrico, que está pendiente de su revisión porque no ha podido ser firmado. Pero en el Consejo Económico y Social también, con todos los sectores, como bien usted señala, con el CONET, pero también con la AIRD, con ADOZONA y con todos los gremios empresariales del país, con ANGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios y también con las organizaciones de la sociedad, Participación Ciudadana, Foro Ciudadano, COPADEVA, en fin, una serie de organizaciones. Está, debo también señalar las centrales sindicales, CENUS, CNTD, CAS. Hemos estado en esa mesa por 15 años, yo le puedo decir. Pero se mantiene muy bien, porque si hablamos de 15 años, 20 años, su rostro no refleja. Yo me inicié en este movimiento a los 14 años. Por muchos años yo participaba siendo adolescente en actividades con personas que hoy son ministros. Por ejemplo, Roberto Fulcar, el ministro de Educación, que no tengo absolutamente ninguna duda que será un ministro y un ministerio que va a establecer un antes y un después en la gestión del sistema educativo nacional. Lo conozco de toda la vida, de su formación y de su trayectoria, y tengo mucha fe en todo lo que se va a hacer desde ese ministerio. Espero que sea uno de los primeros con los que firmemos un acuerdo interinstitucional de trabajo. Pero también no debo dejar de decir que por muchos años estuve en la mesa del diálogo y la concertación con el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulle, que estuve en infinidades de ocasiones discutiendo también políticas públicas, ellos desde una representación, yo desde la otra, desde otro sector, con el que hoy es ministro de Hacienda, con Jochi Vicente, igual con Limber Cruz. En fin, estamos diciendo entonces que, aunque algunos han señalado de dónde viene Mayra Jiménez, yo puedo decirle que vengo de participar activamente en esos espacios y en esos sectores donde también muchos de los honorables ministros vienen. Muy bien. Usted indicaba que su provincia natal, San Pedro de Macorís, ha sido una de las provincias más olvidadas en la actual gestión gubernamental. Y a propósito de esto, quisiera preguntarle, ¿cómo valora Mayra Jiménez la gestión gubernamental del actual presidente Danilo Medina? Muchos temas pendientes, fundamentales para el país, que no han podido resolverse. Creo que es temas como la educación, donde todos los indicadores nos dan cuenta de que estamos mal en todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación que reciben los niños, las niñas y las adolescentes. Tenemos muchos años ya de contar con el 4% para la educación, y teníamos las expectativas de que 8 años después la situación fuera otra. Igualmente en todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario del país, el tema de salud, creo que falta mucho por hacer, mucho por hacer. Entonces creo que es una gestión que tiene sus luces, que tiene su sombra, y yo la evaluaría en un gris, creo que pudo haberse hecho mucho más. ¿Cómo se define Mayra Jiménez? Como una mujer trabajadora, como una mujer honesta y como una mujer muy comprometida con la transparencia y con que este país avance significativamente hacia el desarrollo humano y sostenible. Como una madre ejemplar, como una buena amiga y como una mujer con muchos sueños de que los dominicanos, las dominicanas, podamos vivir en un país inclusivo, en un país
donde no haya discriminación y donde las mujeres ocupemos el rol que debemos jugar activamente en esta sociedad. A propósito, mujer del pueblo. Muy bien. ¿Qué le motiva a incursionar en la vida política? Usted estuvo como candidata a diputada por su provincia en la contienda recién celebrada. Y me gustaría saber además cuál fue su experiencia en este proceso y cómo valora el rol jugado por la Junta Central Electoral. ¿Qué me motiva a participar en la política? Hay que reflexionar mucho, porque yo me organicé siendo adolescente. Recuerdo que en una ocasión Peña Gómez le pide a los compañeros y compañeras de San Pedro de Macorís que me inscriban como regidora. Él me decía, mi niña, Peña Gómez. Y yo le respondo, no puedo ser candidata. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le dije, porque no voy a poder votar por usted, porque no tengo edad. Entonces, lo que me motivó siendo una adolescente era la posibilidad de que desde el Estado, desde una participación política activa, pudiera aportar en la agenda de desarrollo en ese momento solo de San Pedro de Macorís. Después tuve una motivación de tipo nacional y lo que me motiva a participar en esta etapa de la vida es poder tener la oportunidad de hacer desde el Estado lo que hemos estado haciendo desde fuera todos estos años, que es impulsar políticas públicas para que este país avance con un énfasis especial en la vida de la mujer. Bueno, ¿cuáles serían, a propósito de esto, los ejes centrales de su gestión al frente del Ministerio de la Mujer? Para nadie es un secreto que se tiene la percepción en el país de que este ministerio hace muy poco o casi nada. Entonces, desde que usted asuma esta función, ¿cuáles serían los cambios más trascendentales? Es un ministerio que debemos reconocer que en los últimos años no ha estado jugando el rol para el cual fue concebido. El Ministerio de la Mujer, tiene que jugar un rol activo en la promoción de políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres y para garantizar sus derechos. Y en ese sentido, entonces, puedo entender la queja de la sociedad cuando dice, ¿qué es lo que está haciendo ese ministerio? Pero el problema no está en el ministerio, el problema está en lo que han convertido el ministerio. Y una de mis primeras acciones será devolverle a ese Ministerio de la Mujer por el que tanto luchó Gladys Gutiérrez, Magaly Pineda, el rol técnico que le corresponde de rectoría de las políticas públicas en favor de las mujeres. Transformar ese ministerio en un ministerio efectivo y que cumpla con su rol es mi primer desafío. Y lo vamos a hacer desde el inicio porque queremos mandar un mensaje muy claro. A ese desafío también se le suma la implementación de las políticas que propuso nuestro candidato presidencial en ese momento y que hoy es el presidente de todos los dominicanos, el compañero Luis. Nosotros no vamos a inventar al ministerio, hay un compromiso del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno que lo encabeza el compañero Luis con las mujeres dominicanas. Es una agenda que está ahí, que yo sé que las personas que ven este programa también leen, que ven programas como estos, también leen esos documentos y yo les puedo asegurar que vamos a implementar esas políticas públicas con las que el presidente se comprometió. Porque de eso se trata, de cumplirle a la población
y que las promesas de campaña no sean letras muertas en un documento que reposa en un archivo. Eso es lo que quiere hacer Luis y es lo que vamos a hacer en el ministerio. Entonces, ahí hay muchos desafíos en el plano de los derechos de las mujeres, atender todo lo que tiene que ver con la violencia, todo lo que tiene que ver con las brechas salariales. Y uno de los temas que necesitaríamos varios programas para hablar de ellos. Vamos a estar atendiendo cada uno. Claro, de las problemáticas fundamentales, la violencia, la brecha salarial, la equidad, el desempleo. La inclusión. El desempleo. ¿Qué pretende hacer? La ley de promover la aprobación, porque el Ministerio de la Mujer no tiene iniciativa legislativa. Tenemos que hacerlo a través del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Y con el señor Presidente vamos a estar coordinando para promover y presentar al Congreso Nacional la Ley Orgánica Integral de los Derechos de las Mujeres. Ese es un tema esencial. Y ese tema... ¿Cuenta este ministerio con los recursos económicos suficientes para atender estos problemas y darle una respuesta efectiva? No, absolutamente no. Lo que podemos ver ahí como presupuesto es un dolor de cabeza para quienes queremos trabajar con eficiencia en el logro de los resultados. Usted sabe que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de la Juventud, los dos grandes temas de este país, mujeres y jóvenes, son los ministerios que cuentan con menos asignación presupuestaria. Y eso también esperamos que se pueda resolver en esta gestión. Si se fusiona... Pero siempre se puede hacer mucho con poco. Siempre se puede hacer mucho con poco. Y pienso que en la medida que mandemos ese mensaje positivo de una gestión transparente, que optimiza al máximo sus recursos, que termina con el despilfarro, que no le da una sola razón a esta sociedad para cuestionar su ejercicio transparente de la ejecución de los recursos públicos, también entonces vamos a generar esa necesaria confianza en los que toman las decisiones de cuánto asignar a cada ministerio para aumentar el presupuesto del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué no está de acuerdo con la fusión del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud que se ha propuesto? Y además, a propósito de que nos indica que son los ministerios con menos presupuesto. Pero esta pregunta me la contesta luego de esta pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, designada para el próximo periodo gubernamental que inicia el 16 de agosto. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Dejamos una pregunta antes de la pausa. ¿Está de acuerdo o no con la eliminación del Ministerio de la Juventud y la Mujer para fusionarlos y crear el Ministerio de la Familia? Absolutamente no. Por dos razones. El Ministerio de la Familia, que sería muy importante, ¿por qué no? Porque es un tema fundamental y porque en el país anda muy disperso. Pero el tema de la familia toca aspectos específicos de la sociedad que tienen que ver con la crianza de los hijos, la adopción, el patrimonio familiar, que tiene que ver con la relación de familia, con la responsabilidad familiar, con los actos civiles de la familia. En fin, sería un ministerio para que todo esto funcione de manera ordenada como corresponde. En el caso del Ministerio
de la mujer toca otro rol, toca otros aspectos que no necesariamente encajan. Ya no es solamente aspectos familiares. Estamos hablando de que el Ministerio de la Mujer tiene que ver con políticas de inclusión, con política de equidad de género. Recuerden que fueron 189 estados que en la conferencia de Beijing en el año 1995 se comprometieron con establecer mecanismos al más alto nivel de los partidos políticos para promover políticas inclusivas que garanticen los derechos de la mujer, que potencien los que ya existen y que se pueda desde ahí promover incluso nuevos derechos. Y entonces, en el caso dominicano, hay una deuda social acumulada muy grande con las mujeres. El Ministerio de la Familia no va a tratar el tema de las brechas salariales, donde muchas mujeres desarrollan trabajo de igual valor que muchos hombres, pero a la hora del salario es un salario menor. O sea, hay temas muy, muy críticos que no necesariamente estarían dentro del rol de un Ministerio de la Familia. Y esa es la diferencia. Igual pasa con la juventud, y creo que la joven ministra de la Juventud, una joven muy preparada y muy capaz, también va a dar señales en los próximos días, en las próximas semanas, de cómo ese ministerio es fundamental para los jóvenes. Bueno, tiene que tratar aspectos de tipo sociales, de tipo culturales, de tipo económico, que tocan la vida de la mujer. Y entonces, eso no son temas que se ven en un Ministerio de la Familia. Lenny, yo te quiero decir que entiendo el reclamo de la sociedad, en el sentido de, es un ministerio que no funciona. Ese es el principal argumento. Bueno, tienes temas importantes, entonces hagamos un gran Ministerio de la Familia. Cuando un ministerio tan importante como el de la mujer o la juventud no está jugando su rol, no es por el ministerio en sí, es por otro tema que nosotros, en esta gestión de gobierno de Luis Abinader, vamos a atender y vamos a resolver. ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema? El tema de contar con funcionarios y funcionarias que muchas veces no están enfocados en desarrollar de manera efectiva las funciones para lo cual fueron electos. Aquí hay problemas muy serios de corrupción, de impunidad. Hay corrupción en el Ministerio de la Mujer. Se tiene la percepción de que lo que usted necesita es ir al Estado para estar bien, y yo entiendo que lo que hay que hacer es ir al Estado para estar bien cansado de trabajar en favor de las mayorías. A propósito de esto, sé que ese es el compromiso, perdón, que tenemos en el PRM. ¿Hay corrupción en el Ministerio de la Mujer? Yo no voy a responder esa pregunta porque todavía estamos analizando toda la data que nos han entregado, pero sí puedo adelantarle que empiezo a tener serias preocupaciones. Y en este caso de encontrar evidencias de corrupción, ¿qué haría Mayra Jiménez? ¿Sometería a los incumbentes de este ministerio? Yo tengo una larga trayectoria de lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Y la única forma que tiene este país de erradicar ese cáncer es actuando en consecuencia. No podemos cerrar los ojos frente a actos indebidos. En todo caso, de lo que se espera es que la justicia y todos los espacios donde corresponden, las cosas se hagan transparente. A mí me corresponde actuar conforme he predicado toda la vida, y una de las primeras acciones que vamos a hacer
es pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas. Si todo está bien, perfecto, seguimos trabajando. Si hay cuestiones en las que hay que darle cuenta a esta sociedad, entonces que le rindan explicaciones y cuenta a donde corresponde. Yo creo en eso, porque pienso que el hacernos de la vista gorda, el dejar pasar nos tiene en la situación que hoy en día estamos. Mira, muchas veces yo me he planteado, ¿por qué en otros países no se dan esos casos de corrupción en los niveles que se dan en la República Dominicana? Recuerdo que en algún momento de la vida tuve la oportunidad de conocer cómo funcionaba la democracia en los países nórdicos. Y después yo me preguntaba, ¿y ellos son más serios que los dominicanos? No, Lenin, no lo son. Pero tienen instituciones que, aún estando sentada al frente de su escritorio, el más corrupto no puede cometer acciones de corrupción porque el sistema lo detecta, le pide cuenta, lo saca y tiene que rendirle cuenta. Y la República Dominicana tiene que avanzar en ese sentido, que los funcionarios públicos estén conscientes de que van a responder por cada una de sus acciones. Esa es una buena forma de avanzar y yo estoy comprometida con eso, con una gestión eficiente, con una gestión transparente. ¿Por qué que se lo debo a las organizaciones que luchan, que hemos luchado tanto por esos temas? Se lo debo a mi San Pedro de Macorís, se lo debo a Peña Gómez, al país y sobre todo a las mujeres. Nosotros tenemos que demostrar todo el potencial que tenemos para dirigir en los más altos niveles del país políticas públicas. ¿Hay más respeto actualmente al rol de la mujer en la política? ¿Podemos decir que se han roto las barreras que por tanto tiempo han limitado a la mujer o la han marginado en el ámbito político y en muchos otros? Yo pienso que hemos avanzado, pero los datos están ahí. Falta todavía mayor presencia de las mujeres en espacio de poder y desde el Ministerio de la Mujer vamos a trabajar con todos los partidos políticos para potenciarlas. Con todos los partidos políticos. Ese no será el Ministerio del Partido Revolucionario Moderno. Será el Ministerio del país para impulsar las políticas públicas necesarias para que las mujeres avancemos de manera significativa en nuestros derechos. A propósito de esto, se reclama actualmente en las designaciones más mujeres. Y me gustaría saber, hasta la fecha solo dos mujeres han sido designadas en posiciones estelares como ministras. Si está usted conforme, ¿qué opina en este sentido? Y si en el gobierno del cambio podremos ver más mujeres ocupando posiciones fundamentales, más ministerios e instituciones fundamentales en el Estado Dominicano. Incrementar la participación de las mujeres en espacios de ese nivel sigue siendo un gran desafío, no solo para la República Dominicana, sino para toda América Latina y el Caribe. Faltan todavía muchas designaciones pendientes y no tengo absolutamente ninguna duda de que habrá una participación activa. Quedan pocos ministerios ya por designar. Pero también faltan. Yo pienso que con los ministerios se da lo que pasa un poco con la capital. El que no es conocido en la capital no existe. Es como si el centro fuera todo el país. Hay muchos espacios donde se están designando mujeres en puestos clave, en puestos importantes. Pero el gran desafío, insisto, tanto en República Dominicana como América Latina y
y todo el Caribe es incrementar la participación de las mujeres, y desde el Ministerio vamos a estar trabajando ese tema en esta gestión para que ese gran objetivo pueda lograrse. Uno de los ministerios o instituciones vitales que aún no ha sido designada ninguna persona es la Procuraduría, una institución, el Ministerio Público, con el que usted tendrá bastante trabajo, porque hay funciones, por ejemplo, la violencia de género, combatir este flagelo, que están direccionadas como una responsabilidad del Ministerio Público. En este sentido, ¿un Ministerio Público, una procuradora o un procurador, será mujer o hombre, o qué prefiere Mayra Jiménez en este caso? Yo prefiero lo que anhela la sociedad dominicana, un procurador que vaya a jugar su rol y que le devuelva la confianza a este país en la justicia. ¿Quién debe ser designada? Es una decisión de a quienes los dominicanos elegimos como presidente de la República. Y no tengo absolutamente ninguna duda de que el presidente Luis Abinader va a designar a la persona correcta. ¿Se le haría más fácil quizás con una mujer que entiende más las situaciones que no son propias para poder avanzar en esas causas como la violencia de género, la equidad, la igualdad, las casas de refugio también, que son un tema importante entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer? La casa de acogida. Yo pienso que a este país y a todos los países se le haría fácil trabajar en todas las áreas con las mujeres. Las mujeres somos muy dedicadas, muy trabajadoras, somos honestas, en fin. Lady, si nosotras somos capaces de sacar de abajo una familia a mano pelada. Yo conozco mujeres que si le miras las manos, te parte el alma lavando, planchando, limpiando pisos para criar a sus hijos. Y entonces después tienen hijos profesionales, médicos, ingenieros. En fin, si las mujeres somos capaces de sacar una familia como lo hacemos de abajo a mano pelada, si hemos sido capaces de llegar a los niveles de formación en los que estamos en este momento, también somos capaces de, en cualquier función pública, ayudar a este país a salir hacia adelante. Hay varios temas pendientes en el Congreso Nacional que impactan directamente a las mujeres. Uno de ellos, el matrimonio infantil. ¿Está en su agenda esta problemática? ¿Qué piensa Mayra Jiménez sobre el matrimonio infantil? Yo pienso que ninguna sociedad medianamente civilizada puede estar de acuerdo con el matrimonio infantil. Yo le digo a esta sociedad que el único lugar donde tienen que estar las niñas, los niños y los adolescentes es en las aulas de las escuelas, es en las universidades, para lo que terminan más temprano el bachillerato, y es un hogar seguro y libre de violencia. Nosotros esperamos que el Congreso Nacional oportunamente resuelva y dé esa gran satisfacción a la sociedad dominicana. El matrimonio infantil para la ministra de la Mujer es inaceptable ya. Y además, esa es la posición de la Mayra Jiménez madre, de la Mayra Jiménez mujer. Otro de los temas que gravitan en el Congreso es el tema del aborto. ¿Cuál es su posición en torno al aborto con causales? La posición de la ministra de la mujer, quiero repetirlo también, de la madre y de la mujer ciudadana, que también
soy es la misma posición que tiene el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que la adoptó en una reunión de su comité ejecutivo en el año 2016 y que la hizo pública. Es conocido esa posición en este país, que es de respaldo a las tres causales. A propósito de que menciona su familia, me gustaría saber cómo logra el equilibrio para la familia, las responsabilidades profesionales y sus actividades y compromisos políticos. ¿Qué hace Mayra Jiménez, la mujer, la madre, para equilibrar, para tener un balance con su familia? Lo que hacemos todas las mujeres que trabajamos en este país es fuerte, es muy desafiante, ustedes lo saben, quienes nos están mirando también lo saben, pero de lo que se trata en el caso de la familia es de darle tiempo de calidad y que los temas de la familia no pasen a ser secundarios frente a todos los desafíos que nos presenta la participación política y el trabajo profesional. Mi familia. ¿Algún hobby? ¿Cómo ocupa su tiempo libre? ¿Qué hace, aparte de trabajar, de leer, de prepararse y atender tantos temas? Caminar. Cuando tengo la oportunidad de ver una carrera, que aunque es un deporte que tampoco es muy común, lo sigo. Y igualmente cuando tengo la oportunidad siempre de sentarme frente al televisor a ver un juego de béisbol o de fútbol, te comento que desde que nací he tenido en el ámbito de los deportes, de mi deporte nacional, el béisbol, un solo triunfo, el de las Estrellas Orientales. Soy orgullosamente estrellista desde chiquita, no una sola vez. Desde que nací, a pesar de que voy al play desde chiquitita, ¿no? Igualmente. Esa chaqueta amarilla le queda muy bien, ¿eh? O sea, que cualquier cosa, como han ganado tan poco, le presentamos una invitación al equipo. Hemos sido lo que más hemos celebrado. Nosotros somos la ciudad del mundo que más jugadores de béisbol a nivel de grandes ligas ha dado, del mundo, San Pedro de Macorís. Y nosotros nos acostumbramos que, como no ganábamos muchos campeonatos, y además lo importante en el deporte es eso, el deporte en sí, entonces hemos celebrado todos estos años cada juego que gana las Estrellas Orientales como si fuera un campeonato. Por tanto, te aseguro que ni los azules, ni los amarillos, ni los rojos han celebrado y disfrutado más del deporte en este país que el pueblo de San Pedro de Macorís. Eso sí te lo puedo decir. Quiero presentarle unas imágenes para que me comente cómo impacta o qué significa o simboliza lo que veremos en pantalla para Mayra Jiménez. Veamos. Cultura y mi niñez. Sin lugar a duda. Este logo que vemos aquí, ¿cómo ha impactado la vida de Mayra Jiménez? ¿Qué simboliza? Ese logo me devolvió la esperanza de que retomábamos el camino correcto. Yo vengo de una trayectoria en el logo anterior, aquel que nos obligaron con sentencias injustas desde el Tribunal Superior Electoral a abandonar. Ese logo simboliza para mí esperanza de que este país se transforme, de que este país avance. Esa imagen representa para mí lo que somos las mujeres, capaces, profesionales, trabajadoras, incansables, honestas. Y esa imagen que usted me acaba de presentar significa para Mayra Jiménez el futuro de la República Dominicana. Significa el desarrollo humano y sostenible, donde las políticas públicas estén en el centro
en el gran centro. Eso significa para mí esa imagen, un futuro con esperanza, un futuro con bienestar para las grandes mayorías. ¿Podríamos en el futuro cercano contar con una mujer como presidenta de la República, 2024, por ejemplo? En algún momento la tendremos. Absolutamente no tengo ninguna duda. Como también sé que es fundamental para otros países también que las mujeres ocupen esos niveles de dirección del Estado. La reforma constitucional, ¿no cree usted que es inoportuno, extemporáneo hablar ya de una próxima o una nueva reforma a la Constitución? Hay temas pendientes que hay que darle solución. Yo confío plenamente en el equipo del gobierno que sabrá en el momento que corresponde hacerlo. ¿Con qué sueña Mayra Jiménez y qué aspira dejar como impronta cuando le corresponda entregar esta institución a otra persona? Yo aspiro dejar como legado un ministerio fortalecido, jugando su rol, y que cada persona que en la República Dominicana debió en algún momento recibir la asistencia del ministerio, la haya tenido con calidad, con calidez y oportunamente. Aspiro también a que cuando me toque salir y entregar en el país haya una ley orgánica, integral de los derechos de las mujeres, que no haya posibilidad de que se desarrolle un matrimonio infantil y que la violencia, si no la hemos erradicado, la hayamos disminuido de manera muy, pero muy significativa. Y también aspiro a que cuando salga del ministerio, toda la República Dominicana pueda hablar de que es uno de los ministerios más transparentes y mejor gerenciado del país. Muy bien, muchísimas gracias por la receptividad de compartir con nuestra audiencia y con el país sus opiniones antes de asumir las funciones que tendrá la responsabilidad a partir del próximo 16 de agosto. Felicitarle por esta designación, a la vez desearle el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y quedan las puertas abiertas desde aquí en Opiniones. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todas las mujeres dominicanas que en mí tienen una representante, a San Pedro de Macorís, a los trabajadores y trabajadoras y a todo el país. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Agradecemos a la licenciada Mayra Jiménez, próxima ministra de la Mujer a partir del 16 de agosto, por la receptividad de conversar con nosotros en Opiniones. El próximo domingo será un domingo histórico para la República Dominicana. Representa una nueva etapa en la vida política nacional, en el futuro y desarrollo de nuestro país. Termina la hegemonía en el poder del Partido de la Liberación Dominicana y esto supone además el inicio de una nueva etapa a cargo del Partido Revolucionario Moderno, con el presidente electo Luis Abinader y las nuevas autoridades que han de asumir funciones el próximo 16 de agosto. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Será hasta una próxima entrega. Recuerden que aquí la opinión es del pueblo.